Soy Mercedes, la directora de Cáritas, y desde la Cáritas Parroquial queremos agradecer esta iniciativa que ha tenido la Hermandad de San Cristóbal, aportando alimentos y productos de primera necesidad para los más desfavorecidos de nuestra localidad. Son momentos en los que tenemos que ser solidarios, pensando en tantas personas que no tienen cubiertos los servicios más básicos. Estamos en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento para poder llegar a las personas que necesitan nuestro apoyo. Desde el Grupo de Cáritas, nuestro más sincero agradecimiento a la Hermandad, y esperamos que sea un ejemplo para el resto de hermandades y cofradías, para que en la medida de lo posible puedan participar en este proyecto. Pues con este gesto hemos querido aportar nuestro pequeñito grano de arena a la situación que estamos viviendo, por desgracia, que tanta necesidad nos está generando a todos, y necesidad de que apoyemos todo lo que podamos unos a otros, porque falta no va a hacer. Y nos acordamos de este tema del Banco de Cáritas, que de aquí de Pozuelo, que estaba muy necesitado. Se lo comenté a mis compañeros y bueno, todo salió adelante. Y gracias a ellos, a todos, hemos formado aquí y bueno, pues aportar lo que podemos para Cáritas y para todo el que necesite. Y esperemos que si podemos, más adelante podamos hacer algún gesto más. No nos cerramos en esto, sino que creemos que podremos hacer algo más, un poquitín más adelante. Y nada más, que aquí está San Cristóbal, la hermana de San Cristóbal, para Pozuelo, para lo que necesite, y para todos los pozoleños y pozoleñas, y para todos en general. Y muchas gracias a vosotros por venir a darnos cobertura.